Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy tenemos un nuevo vídeo de Shadowverse. Tenemos nueva expansión y si habréis visto el análisis que hicimos en el canal de Yoritomo, habréis visto más o menos dónde creemos que van los tiros. Aún lleva muy poco la expansión, no lleva ni una semana, obviamente, estoy abriendo las, los sobres y por lo tanto es muy difícil predecir en qué dirección van las cosas. Ya hay algunos mazos que están jugando más que otros, pero basta con ver... Eh, cuando se diseña la respuesta a estos mazos que se están jugando más, a, más habitualmente ahora porque serán los más sencillos o serán los que tienen un combo que parece imparable o que pinta muy bonito hacerlo y por eso se están viendo más a menudo pero eso no implica de que sea el mazo en sí mismo que se está jugando entonces, eh, o el que se va a jugar de cara a competitivo o de cara a que os salga más viable el gastar los viales en ese tipo de mazo por lo tanto Recomiendo precaución y sobre todo recomiendo eh, jugar aquello en lo que os veáis cómodos. Primero la comodidad en vosotros mismos, en buscar, si no lo tenéis aún definido, vuestro tipo de juego. Y entonces intentar encarar a sacarle partido. Si tenéis una, un nivel de jugador ya suficiente como para poder hacer mazos propios, entonces sí que os recomendaría entonces que empezaréis a indagar un poco, a ver con qué os enfrentáis. Incluso que sean partidas para perderlas, porque ahora mismo todos tenemos 0 puntos y somos Master, porque ha empezado una nueva expansión. Entonces, este es el momento de experimentar. Si queréis entrar a partidas random en las que sea prácticamente imposible que vais a ganar, eh, podéis jugar incluso con mazos Handles de Vampírico, que no ha cambiado. Casi nada lo que había antes o lo que hay ahora. Así que es el mazo que menos tenéis que gastar para estar actualizados en él. Y no ese podéis testear a ver qué están jugando los rivales y pensar en consecuencia. Eh, a lo largo de esta semana, seguramente eh, los mazos de día 1 vayan evolucionando un poquito. Pero ya iremos viendo, sobre todo cuando empiecen a ver algunos torneillos, como ha habido en, en Japón, pero. Aún no lo tengo claro con lo que he visto. E intentaré traeros contenido en respecto a ello. Pero ahora vamos a lo que hemos venido en este vídeo, que es abrir sobres. Primero estáis viendo que aquí en los regalitos tenemos que nos han dado lo habitual. 10 sobres de la expansión y un ticket de estos. El ticket depende de lo que me toque, lo gastaré en un mazo u otro. Si no me tocan cosas de clerical, lo gastaré ahí. Porque me parece que es uno de los mazos que más prometen esta expansión. Así que recojamos esto y nos vamos directamente a la tienda. En la tienda tengo bastantes tiradas. Para lo poco que he podido jugar últimamente, tengo muchas tiradas. Hay que reconocer de que ahí. Mmm, tengo suerte. Porque juego habitualmente, juego. Intento jugar diariamente. Y parece que no, pero con las copas se consiguen muchos recursos. Esto, por ejemplo, y 42 son los 10 que acabo de recoger. Y los 32 restantes son de copas y cosas por el estilo. Así que muy recomendable que hagáis este tipo de cosas. Y nada, vamos directamente a. Que tengo aquí un ticket de los legendarios. Y vamos primero a empezar con, no, primero con las tiradas de las cosas nuevas. Y así, si sale muy mal, siempre tenemos una legendaria esperando al final. Así que empecemos primero con los tickets. Vemos que tenemos bastantes tickets para poder tirar. Así que esperemos que toquen buena suerte. He visto a gente que con 50 tiradas le han salido más de 10 legendarias. Espero estar entre ellos. Y tenemos algunos líderes interesantes. A ver, hay un líder que es un perro. Y eso no me interesa en absoluto. Pero sí tenemos a hacer nudos entre los nuevos. Y vamos a ver. <laughs> es ¡Así se empieza un vídeo! <laughs> Primer sobre. Dos legendarias. Y vamos a escucharlas. A ver, aquellos que habéis seguido el anime ya conoceréis las voces de este tipo de cartas. Pero yo tengo interés por saber qué es lo que dicen. Así que vamos a intentar entenderlo. Sabéis que mi japonés últimamente no está muy fino. Pero vamos a intentarlo. A ver. ¡Takihokore! <laughs> YUN PAKUNOKIBA YUN kiba. YUN, paku no kiba, eh, yun es 10 no kiba. es como si un mordisco con las dos manos porque está simbolizando lo de los 10 dedos a la hora de meter un mordisco es, es, es medio poético mola SHIRINASAI eh, SHIRINASAI es eh, eh, no me interesa o, o no no es, no lo sé, pero como despreciando la conversación. De que ahí se termina la conversación. De no lo sé y se acaba la conversación y te vas. Yaban de Suné. de Suné. A ver, de lo conoceréis todos por Por Pecorín, que es ya de Suné. Eh, es su frase. Eh, y es de, ¡ay! ¡Qué, qué loco! O ¡ah! Oh, qué, ¡Qué locura! Pero Yaban de Suné no sabría si hay una diferencia entre uno y otro, porque. A lo mejor está utilizando una de esos mini dialectos que están tematizados por ser una oyosama o algo por el estilo. Y a lo mejor es la misma frase. Y ahí me pierdo. Saki -no -kiba. Y tiene solo tres frases. A ver, a evolucionar. ¿Por qué está haciendo una evolución potente? Ya sé, no kiba ni o Ya sé, no ni Está muy centrado todo el tiempo en lo de los colmillos. Eh, a ver, Kiba, eh, lo, lo conoceréis de, de muchos animes, Kiba es colmillo. Eh, pero no, no sé cuál es la frase en general. ¡Shirugai! ¡Shirugai! Eso ya es. Eh, desaparece. O, no. Y. La I larga al final. Ahí es de. como que está bien. Entonces. Shirugaí. Eh, como que está bien que, que haya algo desaparecido o que haya sido terminado. Puede. puede que sea eso. Kazenichiru. Kazenichiru. La última parte de la frase es lo importante y no me lo sé. Ya no kiba ni dice o kazaru. Empezamos con un nivel bastante hardcore de japonés. A ver si este tío pega rugidos y entonces pasamos a otra cosa. Tiene una voz muy chula. Tiene una voz brutal, este tío. A ver si paso a... repite la misma frase o paso a la siguiente. A ver, si, obviamente es muerte. Eh, no, es que es un, un posesivo, Embu. La muerte perteneciente a Embu, pero Embu no sé lo que es. Esto no lo sé. Este, esta es la, el, este es el seijo de viral, de Topa en Naga, ¿verdad? Kabi y es que también hay otro, otro personaje que tenía esta voz. Y es que esta voz es inconfundible. Me encanta el seijo este, pero nunca me sé su nombre. No sé lo que dice, pero mola un montón. ¡Guau! Wow. Y más mola la tirada. <laughs> venga, venga, que no pare la cosa. Así me gusta el KMR. <laughs> Dos legendarias, primer sobre. ¿Veis lo que os dije? He visto a gente que con 50 tiradas le han tocado. Eh, eh, creo que eran. 12 tiradas es lo mejor que he visto. O, no, 13 legendarias. Entre ellas el perro como líder. Ya si me tocará hacer nunos, pues sería bastante interesante. No creo yo que la cambiara. Pero bueno, por cierto, estamos con la campaña de la nueva expansión, por lo tanto nos están regalando cosas del anime. Y el arca, que la vemos aquí, es el avatar que nos regalan. Así que, loguearos todos los días, aunque sea. Otra legendaria, y además esta es esencial en el mazo de locura. Uf, a ver, a ver. no Chabore. Hibitazo. Akuma no meion. Akuna akuma no meyo, o sea, eh creo que está diciendo de escucha la la orden del demonio. Chabore. Cuta vare, cállate. Hibitazo. Hibii itazo. Eh itazo es es, es un, estás localizando algo pero no sé el qué y a ver a evolucionar ima 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 es ahora mismo como, como presentando algo y zankyo Isteinaru Isteinaru eh, está ima el zankyo no sé lo que es Istearu es de voy a hacer esto Mola un montón la voz del colega. Es, 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 es que sí, Games. Las ilustraciones molan un montón. Pero un montón. Y además, los hijos muy buenos. Y por cierto, mola que el, el fondo sea diferente. A ver, es normal de que siendo una expansión de promoción propia, pues se lo cubrarán un poco. Un poco más de lo habitual. Venga, venga. No están tocando cosillas. Tengo interés por saber si estas fichas dicen algo. No, no lo dicen, no lo dicen. Cabrones, a ver si al menos el rey y la reina dicen algo, pero lo dudo mucho. Más las ilustraciones de esta temporada de esta expansión son la leche. Fijaros en esta. Me gusta mucho más con el pelo corto, ya lo sabéis. Ya sabéis que las chicas con el pelo a la altura del cuello, debilidad. Pero tres legendarias en la primera apertura. Dele. Perfecto, perfecto, no me pienso quejar. Y el avatar del, del demonio este y los fantasmas, mola un montón. Si no fuera porque yo soy Ana Simp, pues está. Bueno, primero un waifus. Y después, está molo mucho. Y este, uff. Este me recuerda a Yoritomo por el pelo. <laughs> ¿Os imaginas de que por decir esto, Yori se cambia el avatar para eso? Lo dudo, porque... Okay. Él tiene su avatar es como yo no me cambiaré mi llamita mi llamita amarilla si alguno descubre de dónde proviene esa llamita amarilla de mi símbolo no lo negaré ni lo afirmaré pero tiene su historia como esta tía va a tenerla en su clase nada por aquí ¡Ay, Dios mío! ¡La pesadilla! Este bicho es la maldita pesadilla. Este bicho está rompiendo ahora mismo eh, muchísimas partidas en ilimitado. Es un estúpido de bicho. Y, y además es que rotación también va a ser muy importante. Restar dos de coste en esta clase es un insulto a la naturaleza. Estás pagando uno, estás pagando menos uno. Literalmente. Con este estás pagando menos uno. Y estás jugando una carta antes. Y sí, hay cosas sin ilimitado con las que puedes tener mana infinito con esto y sacar una Reino caracha en turno 6, turno 7 que pega 2 K de 20. Y eso porque paras ahí, porque a lo mejor no te dura el tiempo, el turno. El limitador del turno es lo que te limita el daño máximo que puede hacer ese Reino caracha. Es muy estúpido. Y espero que. A ver, no, di no digo que se nerfee, basta verlo un poquito en desarrollo en rotación, que al fin y al cabo rotación es lo que importa al competitivo, porque en el limitado hay cosas muy salvajes en todas las clases, así que eh, decir que una, una carta va a cambiarlo todo es, es mentira. Tiene que ser exclusivamente como algunas cosas que pasaron en el limitado, que sí, rompían por completo toda la experiencia de juego, pero eh, lo importante ahora mismo es rotación, con este tipo de cartas. Y otra legendaria. Y todas distintas, además. Vamos a ver si este tiene voz de personaje de Shonen. Espero que sí. Se lo merece por, por el personaje que es. Y eh, es, creo que la menos importante de todas las eh, cartas de héroe. Pero es una carta bastante potente. Ay, que tiene voz de... Uh, personajes de, de Shonen puro y duro. Okunaka Teki. O sea, el, el enemigo imbatible y el resto no, no lo escuché. ¿Eh? ¿Eh? Le mete tanta pasión que, que es como cuando alguien arrastra las palabras, me pierdo un poco. Varianto Ataku. <laughs> ¿Varianto ataku? <laughs> o sea, japanglish. English? Yaruna. ¿Yaruna? Es, lo, lo hiciste. Como mmm, lo hiciste, pero con una sonrisa, de, me, me has reventado. <laughs> Bien hecho. Y a ver, ¿evolucionado qué hace? Porque este tiene... Sí, tiene una activación al evolucionar. Let's Hiro Modo. Otro Japanglish. Tenía que ser... Personaje de, de Shonen puro y duro. Let's Hiro Modo. Y solo tiene una frase. En evolución! ¡Esta la mierda! <laughs> bueno, otra más para el saco. Venga, venga. Quiero la de clerical. Porque quiero ver cómo es el avatar y a ver si entro en conflicto con mi avatar de lana. Dudo mucho que supere, pero al ser una carta de clerical, ahí está el. Hay un pequeño dilema posible. ¡Ah! Y, y, y por cierto, también hay que recordar el tema de que hay cartas con arte alternativo. Y si consigues el arte alternativo, tenéis la funda y los avatares correspondientes a esa carta. Y mirar, yo tengo. Eh, aquí una de ellas. Voy a tener bastantes de ellas. Probable, barra posible. Pero mira, eh, aquellos que queráis así tener fundas también, las podéis conseguir aquí. No solo en torneos o en, en copas y demás. Vamos con más sobres, que si no, esto se alarga eternamente. Y sé que los vídeos largos es algo común en mí, pero sé que la paciencia humana tiene un límite. Y soy un pesado, al fin y al cabo. No creo yo que estéis. Eh, que os guste escucharme hablar así solo tanto rato. Aparte son las 8 de la tarde. Que ha sido llegar hoy a trabajar que ayer. A caber tan reventado. ¡Oh, mira! Un un un, un, un un... un No sé ni hablar. Uno completamente animado. Hacía tiempo que no me tocaba. A ver, a ver si las animaciones molan. Me gusta más sin evolucionar. Me gusta más sin evolucionar. La animación evolucionada mola más, pero me gusta más sin evolucionar. Ya ver la payasita. Le ha dado un poquito de vuelo en la ropa. Eso es bastante de detalle para, para la carta que es. A ver, básicamente es una reverberación, pero la han hecho muy bien localizada. Y la elfa esta... Nah, hubiera molado que la orejita también se moviera, pero vale. No compro. Hmm. Aquí no sabría decir cuál es la mejor, la verdad. A ver, vamos a mirar también a los juzgandos. Meh, nah, juzgando, no me interesa. Y el, el héroe este. Mira, en animado tiene como unos relámpagos ahí en los ojos. Y mola, se, se puede apreciar al menos estando animado. Pues ya he tenido bastantes legendarias para lo poco que llevo abierto. He tenido un full animado. Solo faltaría que me tocaran también eh, líderes. Y que no pare el, el grifo de legendarias también. Otra arca. Este arca, yo a mí me preocupa un poco. Porque es un amuleto permanente que da cosas constantemente en clase dimensional. Y se puede jugar muy pronto. Entonces, tengo mis dudas con este amuleto. A ver si el gameplay permite hacer una cosa u otra, pero tengo mis dudas. Es un amuleto que me, que cuando lo leí me dio miedo, pero todo depende, claro está, de cómo voy al meta. A ver si se puede ir de una forma u otra. Y esta ilustración me encanta. Me encanta la ilustración de la, de la cara del personaje. Qué pena que sea, se vea tan pequeñito, porque el dibujo en general es, tiene mucho detalle también. Y tenemos otro más. Otro demonio chirriante mm. Dos cartas de vampírico A ver, el mazo de locura no me llama mucho la atención Teniendo Hanles, pero... Porque Hanles lo que tiene es que es un mazo muy potente Muy, muy potente Entonces no sé hasta qué punto va a ser... Un... Otra arca, ya tengo tres No sé hasta qué punto va a ser... Mm... Factible jugar alrededor del mazo ese y seguir teniendo la misma potencia que tienes con el de handless. El de tiene algunos puntos flacos, claro está, pero la iniciativa que tienes con ese mazo es demasiado buena como para despreciarla. Básicamente la partida la diriges tú, y el rival tiene que apretar los dientes. Y si logra aguantar la primera embestida, entonces cuando tiene la posibilidad es de ganar, y ganar. Puede ganar hasta bastante fácil. Dependiendo de con qué estés fretándote. Y mira, el pequeñín. Supongo que hará como un sonido de slime. ¡Baki, baki! No, tiene voz, pero dice una chorrada. ¡Baki! ¡Baki, baki! Eres un Pokémon. Yo pensaba que erais Digimons, pero no, eres un Pokémon, dices tú, hombre. <laughs> ¿Tú se ha dicho. ¿Os imagináis? Eh, la Seihu que le pone. Bueno, bueno. Ay. Como no, los dioses más feos van para clerical. Y encima no parece la mejor carta del mundo. Porque tiene asalto, sí, pero son un 4-4. Y lo mejor de esta carta es esto, el fragmento. Fragmento 1, de... cuenta regresiva 2. Y de última voluntad, inflige 2 daño a un combatiente enemigo al azar y agregas una copia a tu mano. O sea, es un fragmento que vuelve a tu mano constantemente cada dos turnos. Y por tanto. A tener una cuenta reciba tan pequeña, puedes tú tarjetearla con la legendaria de las expansión anterior. Y si rompías un amuleto con la carta que tirabas con atajo, entonces te volvía la mano. Y te vuelve a la mano esta y la otra. Y al mismo tiempo haces cositas. Y vas activando fragmentos que es muy importante con el nuevo clerical. Y rugirás, hablarás. Ni una ni otra. Eres una especie de. Yo qué sé. <laughs> Pájaro atropellado. Mira, un pájaro. <laughs> y una carta preciosa. Una carta hermosa, sí, señor. La coronel adinerado. A ver, tiene una pinta de descomunal. A ver qué nos tiene que decir. Pero hablamos de ella en la, en la explicación de la expansión. Y para un mazo de comandantes pinta muy bien. Pero fuera de un mazo de comandantes, no sé yo. Eh, esto va más encarado a monedas y las monedas no triunfaron ni, ni tiene pinta que vayan a triunfar en mucho tiempo. A lo mejor es como Descarte o como Bufo Dragón, Dragón, que estuvo muchísimo tiempo recibiendo cosas y de repente hubo un momento en el que dijeron, ahora funciona, pero les costó mucho tiempo. Entonces, esta de cara a un futuro de monedas puede ser útil. Pero fuera de ello, en un mazo de comandantes. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. トミザイ・チク・コレニテ・カツトミザイ・シュク・コレニサカー。あれ、han nombrado tres cosas por nombre トミー・ニテ・マサルトミー・テ・ノ・マサルトン・ダロ・ヒダ・トン・ダロ・ヒダ・ヘータン・サイ・キ ¿Sabéis esa horrible sensación de escuchar palabras que os conocéis, pero no poder lograr una frase porque os faltan partes de la frase? Es esa sensación tan terrible de no saber japonés bien. A ver si cuando termine, porque ahora voy a empezar con un curso de inglés de un nivel bastante elevado, y después de eso intentaré entrar a la universidad para estudiar japonés de verdad. ¿Eso es frase evolucionada? Sí. Atai Senkin. Atai Senkin. Si fuera Senki, sí lo sabría. Pero ¿Seikin? ¿Qué demonios es eso? Heitan, bueno, una waifu. Al menos algo es algo. Y esta señorita. Me gusta más evolucionar. Me quitan el sombrerito. Hola. Pero sí, estoy teniendo bastante suerte con la apertura de sobres. <laughs> Aún quedan muchos por delante, pero no cantes victoria. Te <laughs> pueden tocar eh, sobres enteros en los que no te toquen ni una dorada. Eres muy capaz. Es más, ahora mismo mm, me voy a dejar de quejar. ¡Te <laughs> que he tocado otra leyenda y es distinta! Y estás animada. A ver... Eh, ¿Este qué hacía? Preludio... Ah, vale, este era el Roy nuevo de Dracónico. O sea, prácticamente hace lo mismo que Roy, con un aumento más pequeño y, y otras cositas de por medio. Y tiene un ley bastante potente, poniendo a hacer muchos daño a salto. Y a ver qué voz de pirata nos tiene este. <laughs> Hay otro de los que usa el Japanglis, Dragon Ship, Porque no saben decir ship, eh, que es barco. Eh... Y ya no sé lo que decía. <laughs> Es otra vez el sejueste. Eh, Kai Soku es, es pirata. El resto no lo he pillado. A ver, Boken es la espada de madera. A ver, Bo es madera, Ken es, ma es espada. Ken No sé. La gente con mucho espíritu, la gente con poco espíritu me destruyen. No puedo con esta gente. Pero bueno, lo tengo animado. Yay. Carta de Dracónico, de rampeo. Todo lo que sea rampeo le viene bien a Dracónico. Y otra legendaria animada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando hoy? ¡Otra con espíritu! ¡Ay, Dios mío, me queréis matar! Ah. Esta es la runie que se han inventado para esta expansión. No, he... no me parece tan potente como la runie original, pero hace cositas parecidas. Kiseki no are. Kiseki no are es. Eh, que se haga el milagro Eh... no eh, eh, kimochi es es gustar y y chata es como preguntando de no te ha gustado Mirakuru es otra vez ya panglis. pero bueno y a ver es su versión evolucionada ¿Mirakuru no panglis! <laughs> ¡Ay Dios! ¡Qué asco me dais! ¡Oh! Y aún así, las traducciones al japonés que hacen ellos son más fieles al original que las que hace The Games en... cuando lo hacen en inglés. Ahora, ahora tengo un interés que no quiero saciar de saber... ¡Hostia, es que me han tocado cuatro! Tengo interés que no quiero saciar de qué dirán las voces en inglés las que usan Japanglish. Porque forma parte de su personalidad si está gritando Japanglish. <laughs> no sé, no sé. A saber qué se inventan. Seguro que se ponen todos serios ahí con gafitas en la cara y, y como recitando poesía o alguna locura así. <laughs> no sé, yo me espero cualquier cosa de la localización inglesa del juego. A ver, que en todos los idiomas hay localizaciones muy locas, pero. Es demasiado frecuente las locuras de la localización inglesa. Que ha llegado a ser un meme. <laughs> y empezamos ya con las rupias. Ahora empezamos a gastar dinerito. Aunque me queda cero, eh, recuerda que vamos a poder recaudar mucho dinero a lo largo de los logins, de las misiones y todo lo demás. Si nos viene una copa ahora, que seguramente toca una copa dentro de una semana. Para que podamos testear lo que se ha jugado. Y mira. Empezamos aquí con cartas buenas de los de los del ajedrez. Tengo más interés por clerical que por rúnico ajedrez, pero también me gustaría probar el, el rúnico ajedrez, la verdad. Lo bueno de lo de clerical es que todo lo que viene le sirve. Bueno, lo bueno y lo malo. <laughs> lo malo me refiero a que. Bueno, todo. Esta carta en ilimitado he visto que se funcio funciona muy bien. Pero rotación no, aún no la he podido ver. A lo mejor se juega, pero no, no he podido ver ejemplos videntes. No, no me da la vida. Y otro Digimon de estos. Este también dirá su nombre. ¿Demo, demo? Sí, es un Pokémon. Ay, Lo mejor es que dice Demon, Demon. Y parece que está diciendo Demo, Demo. Que es como el eh, pero, pero español. Mira, Wingy. Por dos, un 1-1. Pero que hace cositas locas. Vale. Venga, ahora viene el momento de decir, KMR, venga, darle más legendarias a Nifer <laughs> Que le veo con ganas. Vamos, KMR, no me falles. No te rezo porque no sigo ninguna religión. <laughs> y tú no vas a ser la primera. Bueno, la segunda. Todos cuando éramos pequeños seguimos alguna. ¡No! Esto me pasa por ser hereje de cara a KMR. KMR Sama, perdónanos. Y, y esta es la ilustración alternativa de Wingy. Que, como os dije, tenemos los dos, los dos personajes eh, como avatares. Y además son bonitos. Es una pena que se vea la mitad de cada cara, como que le quita, le quita un poquito de de que el, el avatar sea enteramente de ese personaje. Pero son bonitos, así que... Eso para sacar. Venga, venga. Venga, brillo dorado, brillo dorado. Ni que fueran héroes y cosas así. Y el dorado sea como el color más común entre ellos. Apreciaría que aquí a la, a la hora de partir los sobres, al menos mientras no tengas ampliada la carta, tuviera como una musiquilla de fondo, que no fuera todo tan austero. Porque si sí, te da como mucha solenidad de estar tú solo con las cartas, como si tú estuvieras en tu habitación abriendo cartas de, de un juego de toda la vida. Pero no sé, es un detallito que a lo mejor sí que apreciaría. Eso sí, cuando amplíes la carta, que la, que la música se mute. También, a ver, cabría también incorporar no solo voces, sino que tengan ruidos de fondo, pero eso ya eso ya es mucho presupuesto en las cartas, que las cartas legendarias tuvieran ruidos de fondo. Eso ya es demasiado presupuesto y no vamos a pedirle tanto que mira, la reina que sigue ya hace bastante para los no sé cómo hace dinero, la verdad. Y esta también hace sonidos de piezas chocando. No, pero casi. Eres un Digimon más. <laughs> no sé si ese es el Digimon de, del elemento ese. Aquí tenemos el, el de Imperial. El director de la orquesta, que es una carta bastante interesante, la verdad. Y me recuerda mucho a Sebas de Overlord. Que, por cierto, si no habéis visto la serie de Overlord, esta ha sido la mejor temporada de todas las que han salido, con diferencia. Menuda pasote de temporada. Madre mía. ¿Y el final? <laughs> el momento Disney... En Disney cuando era bueno, en los musicales y tal. Oh, Dios mío, qué brutales. Uh. Uh. Los, los pelos de gallina se me pusieron cuando vi esa escena. Porque no me la esperaba. <laughs> y ahora cabría esperarme que salieran legendarias. Por favor, KMR. No, Digimons ya están saliendo unos cuantos. Se agradece, pero bueno. Prefiero legendarias. Los Dimons no son legendarias por ahora. <laughs> Otro Sebas. Ya, por desgracia, para mi cabeza va a ser Sebas a partir de ahora. Todo, todo mayordomo que tenga el pelo gris o blanco y así esa por, ese porte. De... El típico Sebastián, que por eso el de Verlos se llama Sebas y esa vida Tian. Eh. Siempre tienen esa estética. Y son mayordomos de combate, por alguna razón. ¡Vamos! Están tocando alguna que otra eh, dorada, pero ¿y las legendarias? ¡Ahí están! ¡Así me gusta! ¡Y otra distinta! <laughs> de vampírico, también otra señorita. Y esta es Tovari, que al final del turno eh, hace cositas. Eh, eso es para el mazo de evoluciones, obviamente, y se nota se nota de cara a sus efectos que es necesario meterle un mazo de evoluciones para sacarle todo su partido. Pero esta es como una especie de... ¿Os acordáis de cuando estuvieron aquí la, las de Pecorín? Las de Princess Connect. Eh, esta es como la versión que había de Vampírico, pero la otra tenía Nexo, era más fácil cargarlas si y la tenías en la mano, porque las evoluciones las cargaban y se podía jugar eh, con el Nexo mucho antes. Pero actualmente con las evoluciones que tenemos por todos lados y no ser una, una habilidad que tengas que tener en la mano para que se cargue, simplemente hayan surgido X cosas, se activa, pues será más fácil utilizarla en ese sentido. Vale que son cinco. Cinco evoluciones hace de que muy probablemente puedas hacerlo antes del turno 5. Pero eh, en ese sentido tendrías que haber tenido a Ilya en la mano durante 5 turnos desde el turno 1. Hay un muerto de asco para activar su nexo. Aquí es más sencillo todo. Y además, pues mira, al comienzo del turno encima entras en avaricia, que viene muy, muy bien. Y a ver, esta waifu, que es una... ¿Cómo se llamaba esto? Necomata. Sí, creo que se llama Necomata, el animal mitológico, que es un gato de dos colas. Y a ver, a ver qué dices. Ay la voz de la geisha medieval que arrastra las palabras. Un counter Skamaeta Skamaeta es te encontré. Shabishina Sabishina es de. Me siento solita. El solita es al final es, es, del, es como lo del na. Es, eh, cuando escucháis que dicen na o ne, así como muy acentuado, muy separado, es como. Una acentuación de lo que dicen, a veces incluso lo dicen así como para sentirse, como para que suene coqueto, y este es el caso, Sora. Sora Sora puede significar muchas cosas. Puede ser Sora como una una voz acción, o puede ser Sora, que es el cielo ese, ese acento de Yareate Eso me destruye. Uh no me he fijado el detalle del pelo blanco. Mola un montón. Me, me duele su espalda, por lo que tiene ahí, la verdad. Sahasimeo nezumiotoro Toro. Sahajimeo Nesumio Toro. Eh. Sahajimeo es de. Adelante, comencemos. Eh. Nezumi es ratón. Otoro no lo sé. otoro. Ay no, otoro es eh, es una acción. Es creo que era cazar. No sé si era cazar o buscar o una o una cosa intermedia. Recordar que el japonés es un idioma muy distinto al español. Y entonces hay cosas que no tienen definición concreta. Meramente los propios kanjis, eh, muchos de ellos no tienen una definición. Eh, son ideogramas. Eh, el kanji en sí mismo es un ideograma. ¿Qué es un ideograma? Es una imagen que representa un concepto. Y se me ha petado, no. Bien. Mm, mola. Y ya veréis cómo su versión evolucionada va a ser un avatar de una copa, seguro. <laughs> Porque está, está muy bonita. Bueno, muchas cartas distintas legendarias. Solo tengo eh, de Vampirico una copia doble. Otro Digimon. El mazo de armaduras de Dracónico de... El mazo de armaduras de Dracónico no me pinta muy bien, la verdad. Para mí, para mí, en forma de jugar, no, no es un tipo de mazo, un arquetipo que me atraiga, la verdad, de ser jugado. Pero bueno, si se hace popular, habrá que aprender a jugarlo. Al fin y al cabo, yo juego competitivo. Tengo que aprender a jugarlo todo y jugar contra todo. Otro Digimon, que es el pollito este. Otra vez tú. Que estos son buenísimos, los héroes. O sea, este es un goblin con esteroides. <laughs> Ojo, oh, cuidado. Los héroes. pita fuertes como cartas individuales. A ver, es Imperial. Imperial necesita cartas fuertes. No tiene mecánicas eh, para de quitarte ahí los sesos y, y estudiar a ver cómo salir de. No, no. Es, es bastante unga bunga la clase. Entonces necesitan que las cartas sean fuertes de por sí. Y baratas, para poder jugar muchas. Y cuidado con la hidra esta porque hay un, hay un potencial combo de resurrecciones. Muy peligroso. Muy peligroso. Recordemos que se ha ido, se ha ido luna, pero Cerduno no sigue existiendo. <laughs> y eso es muy peligroso. Bueno, aquí ha habido una, que es la. No, la wave fuera de la anterior. Uy, 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 uy. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Venga! Venga, venga. Y, por cierto, a ver si sacan ya... Mira, el, el del prota. A ver si sacan contenido físico en España. Porque el juego de Shadowverse se vuelve. La primera temporada fue con colaboración con Hololive. Ahora están con la, una temporada con colaboración con IG Sanji. Que es una empresa competidora que no es rival. Competición y rivalidad no son lo mismo. Eh, son competidores y... Y no se llevan mal entre ellos. Y pues está Hyakuman Tenbara eh, Creo que he dicho bien su nombre <laughs> Es muy raro Pero tenemos a Lojo, Sami y Sanji Promocionando el juego uh, Seguramente la debemos jugar Y tenemos aquí otra de esta señorita Otra Otra Kimetan -es. Pero esta va a ser Mirakuru no sé qué Japanglish <laughs> Japanglish for the power Más Digimones. Dadme a los dueños de los Digimones, por favor. Aquí hay uno de ellos, pero no es sé el que quiero. Este es el. Este es el. De todas las armaduras que hemos visto. Creo que es la menos importante. Vale, en su forma evolucionada puede hacer cosas muy locas. Pero tienes que evolucionarlo. Tiene, bueno, tiene que evolucionar. Tiene que activarse. Eh, no, 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 no era así. Era en su forma. Aquí está, la forma activada, que es la de dragón de ataque. Pero bueno, a ver si ruge o dice cosas. Te odio con todo mi alma y mi corazón. Te odio profundamente. Sí, han ahorrado un seju pero me han destruido una neurona. Y no tengo demasiadas para andar perdiéndolas así. ¡Cernunos líder! ¡Cernunos líder! ¡Cernunos líder! ¡Y qué bonita la han puesto, por favor! <laughs> ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Wow! Mola un montón, ¿no? Le, eh, no creo que la hayan puesto de las frases. No sé, tiene pinta como que tiene frases distintas, pero no, no sabría decirlo ahora mismo. Me pilla en bragas. Pero mola un montón la ilustración que le han puesto. Madre mía. Pues aquí está el tan dilema de, de Nigrogante. Bueno. Tenemos una líder nuevo <laughs> Y mola un montón Mola un montón Cerdunos Y la avatar mola también Qué demonios Mola un montón Uf. No me voy a poder quejar en esta, en esta expansión La verdad lo que me está saliendo Después lo contaremos Sobre todo viendo los sobres Que han sido Que no los he contado Antes de abrir los sobres Seguramente tenga que ver el vídeo Para saberlo para, para poner el título del vídeo, voy a tener que mirar el vídeo para saber cuántos sobres tenía. Pero creo que eran unos 40 y algo y tenía 80 y algo en, en rupias. Así que pongamos 130. 130 sobres y a ver cuántas legendarias. Yo creo que va a estar bastante bien. O sea, a lo mejor llego a las 13 legendarias, no las he contado. Porque aún queda un poquito. Pero teniendo en cuenta que me ha salido un líder y cosas así. Pues está muy bien. Está muy muy bien. Y siempre tengo viales para hacer cositas. Viales, Piedras del Infinito. Si no hace falta pagar en este juego. Yo a veces meto dinero una vez al año porque un juego AAA te van a saquear por ese juego. Y a lo mejor te lo fundes en, en dos semanas. Sobre todo los juegos que son de historia. Eh, te lo fundes en dos semanas si tienes tiempo para jugar. Y este juego es un juego que es free to play. Paga si quieres. Y lo puedes gastar exclusivamente en cosméticos. Que al fin y al cabo lo cago yo. Eso si quieres el pase de batalla. Porque quieres el, el, el líder del pase de batalla. ¡Oh! Otra legendaria nueva animada. Y es preciosa. A ver, si se juega a Ana, es esta señorita pinta excelente. Pero excelente. Porque ya la veis, ya la veis, pinta excelente. Mirarla, solo tienes que mirarla. A ver qué dice. ¿Cómo? Kuroko ga kare ga kate yo. Creo que está diciendo de que aunque se muera eh, el, aunque se muera la oscuridad. Eh, a él no lo podrás derrotar. Esto sí que no lo he escuchado. Buah. Empieza con un tono chungo y no pillo la primera frase. Sí, creo que dice eso. De que. Aunque se muera la oscuridad, eh, no podrás derrotarle. Y habla Kare. Kare es. Creo que es el masculino. Adanare Y esto no sé es lo que dice. Adanare me suena al nombre de alguna planta. Pero. No os fiéis de mí. No os fiéis de mí. Es la mejor frase que vais a escuchar hoy. No os fiéis de mí. Queda muy raro el pelo aquí. Muy, muy raro. No sé. No, no me convence. El, el, la curva perfecta de los dos mechones al mismo tiempo es como un cope pega. Eso de que lo hizo todo seguido y con el pincel hizo una línea de, de, de distorsión. Venga, ya queda poquito y estamos yendo muy buen ritmo. <laughs> muy, muy buen ritmo. Vale, nada por aquí. Después lo más difícil es encontrar cuál es la imagen que voy a utilizar para la portada del vídeo. Porque siempre ves un desastre, ¿no? La portada que logro hacer es una castaña siempre. Aquellos que sois habituales sabréis de que mmm, con esto de que me falta tiempo para vivir, eh, las portadas de mis vídeos podrían ser mucho mejores. Y hablando de la reina de Roma de las resurrecciones, aquí está. Aquí está la señorita. Este bicho permite un combo muy tristemente potente. Reanimaciones. Reanimaciones recibe soporte con potencia con esta señorita. Y el Samurai esqueleto lo va, lo va a agradecer. Aparte de, ya os digo, hay unas cartas muy interesantes. Con esto, si con este coste 2, reanimas a hacer nunos. Y evolucionas a hacer nunos. Y metes en juego a la, a la hidra. <laughs> madre mía. Porque... En la tercera, el tercer bicho que entre por resurrección en este turno eh, gana asalto Y ella reanima 3. Eh, hace una reanimación 3. Pero tú lo que quieres es reanimar con otro. Si te reanima esto, de reanimación 2 a Cernunos, Cernunos si evoluciona y mete a la Hidra que ataca dos veces. Esa Hidra ganaría más uno más uno y a Santo. Y eso es, un, eso es un problema. A ver, ¿quién habla? ¿Ella o los Mayordomos?

satsuga no atashine satsuga es como cabría esperar. atashine es como cabría esperar de mí. Es muy muy prepotente. Lo habréis escuchado mucho en Overlord de sasuga Ainsama. Soy humano. Soy humano. No tengo ni idea qué has dicho. Si cosa nari, imi ni ni tatsu no sé lo que ha dicho. Pero mola la carta. Mola bastante la carta. Y esta en animada... Me gusta más sin evolucionar porque es más sencilla. Aquí hay demasiadas cosas en movimiento y brillo y todo lo demás. No soy demasiado de que todas las cosas tengan brillo y brillo. Me gusta que el brillo brillo esté, pero que sea con cabeza. Otro templo. El templo este está muy bien como carta inicial en, para, para primeros turnos. Porque hace cositas. Hace cositas interesantes y cuesta nada. <laughs> Aunque hay muchos fragmentos de coste 1. Así que no va a haber problema de jugar cartas de coste bajo en, en mi clase preferida. Y otra más que se, se une a la familia. O hace una cara de... De medio muerta, medio yandere, que da bastante miedito. Como reine, ¿eh? de Overlord. Todo, sí, que todo vuelve. Mira, y, y yo haciendo cálculos con la cabeza y puedo ver exactamente cuántos sobres he abierto. Porque solo he abierto estos sobres en esta expansión. Qué inteligente eres, sniper No se nota ni nada que estás reventado de trabajar. <laughs> bien, bien. Ya tengo todo lo que necesito de aquí. Tengo más que lo que necesito de aquí. Son cartas bastante útiles. Y eso es ahorrarse. Uy, ahora tengo demasiadas de esto. Y eso es ahorrarse muchos viales. En este caso, como ya tengo demasiadas, será eh, en lugar de ahorrarse fabricarlos. Porque más de tres no voy a necesitar. Eso lo no tengo seguro. Y a esa cernunos le voy a, dar... le voy a dar una nueva evolución al terminar el vídeo. A ver, antes de terminar el vídeo, quiero que lo veáis. ¡Qué demonios! Si parpadeas hacer nudos ya. Apoteosis. Porque aún no hemos visto ninguno que parpadeara. Y sabéis que eso es un detallito que me encanta de ver aquí. A ver, ya lo habéis visto cuando, cuando detallé el tema de que les movía la ropa aquella. Vale, esta está siendo una tirada un poco triste de 10. A ver si la alegría vuelve a mi casa. Que si todo va bien, a lo mejor al final de la semana... Mira, tenía que volverla... Ha, ha vuelto la suerte con esta señorita. Otra más de vampírico. Quieren que juegue vampírico. Pero claro, los soportes que llegan de vampírico son de locura y de evoluciones. Obviamente Hanles no le iban a dar soporte del nivel legendaria. <laughs> ya tenía todo lo que necesitaba. Pero mira, tenemos otra más. Y lo que está diciendo. A lo mejor a lo largo de esta semana por fin puedo moverme por casa libremente. Y termina las obras. Sería espectacular. <laughs> no lo niego. ¿Cuánto llevo grabado? 50 minutazos. Madre mía. Eh, aquel que haya durado hasta aquí, que lo escriba en los comentarios. <laughs> Porque no, es un logro, es un logro de, de la Nintendo 64 llegar hasta aquí. Sé que en la año 64 no había logros, pero porque es mi consola de la infancia. Pero contar como que existe solo por mí. Venga, venga, terminemos las tiradas de rupias con, yo qué sé. Ya no puedo perder, ya no puedo pedir, a... no puedo pedir a hacer dos, ya me ha tocado. Y el perro, aunque sea un líder, no me interesa. He visto gente a la que le ha tocado, pero a mí un líder que aúlla... no es para mí vale y ahora vamos con el sobre que os decía que tenemos aquí de legendarias será una legendaria nueva será una legendaria vieja lo sabremos ahora mismo que este por si os preguntáis dónde lo he sacado es del evento que hubo de colaboración este de los monigotes que parecía una serie infantil no tengo ni idea de qué era no me interesó me lo rusé en un día y ya está conseguí el sobre este y la esfera que vamos a gastar en cernunos Aquí sabemos que la última es una legendaria. Todo lo anterior va a ser porque IA, Correcto. ¿Y tú quién eres? Ah, decía, no me interesas. No me interesas. Eres, eres muy random para todas las cosas que tenemos. Y obviamente no lo tenía porque no me interesa. Pero bueno, no está nada, nada mal lo que me ha salido. Sinceramente. Está muy, pero que muy bien todo lo que me ha salido de esta expansión. No tengo ningún sobre más que abrir, ¿verdad? Mira, tengo aquí un, casi un Spark en COP Paradise. Tengo algo aquí que no, que no tenga. Nah, nah. No tengo todo lo que me interesa. Y aquí tengo cerdudos, que es lo que interesa. Y las dos estas, así que. El Spark aquí para la mini expansión, seguramente. Y vamos a ver qué es el cómputo total de lo que me ha tocado. Cartas, nueva expansión. ¿Cuántas expansiones hay? Madre mía. Y vamos a poner legendarias. Uf. No está nada mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Guau! Más que una por cada 10. Ah, sí, me gusta. Y hay que contar aquí Cernudonos también, que está en el computador, que también es legendaria. Tengo todas las copias de Cernudonos, obviamente. Llevo jugando eh, Nigromante desde que empezó el juego, porque siempre está jugable esa clase. Menos un momento que, que no los tuvo y de repente dijo que me re. No, no. Shadowverse, Shadowcraft, que es como se numeró en inglés. Es el mismo juego, para adelante. Como dracónico, cuando sacan cosas muy locas. Y no está nada mal. ¿Y qué tengo para disolver? Cartas sobrantes. Ninguna legendaria. Y muchas de todo lo demás. Y tengo 100.000 viales. Así que no tengo prisa por convertir esto en viales. Y vamos a ir a por la Cernunos, que hemos visto antes. Eh, borrar todo esto. ¿Qué vamos aquí? Cernunos. Y aquí la tenemos A ver, esta señorita Si sí cambia ¡Ostras! Tengo 48 esferas Después de convertir Esto de 48 Y todo free to play Ya sabéis Hay que jugar Y ya está Y ser muy piquis A ver que convertirse En, legenda, en animada ¿Haces algo? ¿No? ¿No haces nada? A ver si ¿sí en la versión Evolucionada ¡Nah! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Ah! Pero bueno, está bonita. Está muy bonita esta carta. Y como la vamos a ver evolucionada muchas veces, pues mira. Pues ya tengo aquí una carta muy interesante para meter en el mazo de Nigramante. <laughs> y nada, con esto ya os dejo con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sinceramente. Ya veis de que os pueden tocar cosas muy buenas. También me gustaría saber qué os ha tocado a vosotros y qué cantidad de cartas. No me ha tocado la carta que quería, todo se ha dicho de esta expansión, que es esta señorita, la jerarca. Y tampoco me ha tocado Urano, que es la carta neutral. Y estas dos cartas las quiero, porque hay muchas cosas por delante para practicar con ellas. Y esta es la del arquetipo que quiero jugar, básicamente. Entonces, la, la craftearé si es que no tengo que abrir sobres. Y ya que no me ha tocado, vamos a abrir el ticket que nos han regalado que no os olvidéis que hay un ticket en la tienda para vosotros ¿cómo se consigue? pues era en comprar cartas mazos preconstruidos y nos vamos a la nueva expansión tenemos aquí fichas del ajedrez que tenéis un mazo. El mazo no está bien pensado. Simplemente es para regalar los cuatro legendarias, de las cuales tres son nuevas. Eh, la, la cuarta es una de las anteriores. Esta da igual. Y tenéis aquí, se irá la tercera que me falta. Y dos de este señorito. No es un mazo bien pensado, pero tiene un poquito de todo. Y esto, teniendo en cuenta que no lo regalan, está muy, pero que muy bien. Pero vamos a ir a por el que me interesa a mí. Que es este. El de Credical. Nos viene con dos, dos waifus. Y un pájaro más de estos. Y una copia de este. Que no sé si tengo tres copias. Así que, mira, eso que me llevo. Y esto en todo queda para vosotros cuasi permanente. Porque ya sabéis cómo funcionan las cartas temporales. Son para vosotros hasta que dejen de ser temporales. Pero llevan años y años siendo temporales. Y nunca han dejado de ser tem temporales. Así que la temporalidad es, está dentro de la eternidad, ¿no? Pues para adelante. Así que me quedo con esto. Aquí, compramos con el ticket. Y para el saco. Y vamos a crear el mazo simplemente para que quede ahí guardado. Eh, rotación. ¿Por qué no? Y aquí estaría. Un mazo totalmente reconstruido. Funcional. Si sois de bajos nivel, claro está. Pero. Mmm, en, 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 en copas bien pensadas o en niveles bien pensados no creo que se pueda jugar. Y como podéis ver, tengo que reconstruirlo todo porque solo ha sobrevivido el de Rúnico. Que este era el de Ritos de Tierra. Porque aquí no hemos perdido nada. Tampoco se ha añadido nada en este arquetipo, todo ha ido destinado al, al ajedrez. Vamos a ver a lo largo de esta semana cómo evoluciona y espero que os pueda traer algún contenido más referente a esto. Y ya, nada, aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que toque. Hasta luego, hasta otra. Y que se haya grabado porque son 57 minutazos. Es que estaba a tardar en subirse.